Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un destino impresionante y vamos a realizar un recorrido. Así es que vamos a caminar para comenzar. Pero antes, por favor, siempre usted suscríbase a este canal de segmento Vagando con PH. ¡Vamos! Bienvenidos a este impresionante destino, La Montañona. Estamos ubicados en el departamento de Chalatenango. Este es uno de los principales destinos agroecológicos del departamento y también de nuestro país, El Salvador. Vamos a comenzar con este impresionante recorrido y vamos a explicar por qué la importancia de este destino y de cómo llegar hasta acá. Tenemos para La Montañona, que se localiza al noroeste del departamento de Chalatenango. La región está conformada por sistemas agroecológicos del sistema montañoso central de la cordillera del norte. La Montañona posee una extensión de 2.700 manzanas en el centro de un anillo circular formado por los municipios de Las Vueltas, La Laguna, Comalapa, Concepción, Quetzaltepeque, Chalatenango, El Carrizal y Ojos de Agua, todos pertenecientes al departamento de Chalatenango. Posee una extensión de 315 hectáreas entre las elevaciones de 1.270 y 1.650 metros sobre el nivel del mar. La temperatura entre los 20 y 16 grados, que permite un ambiente fresco en el lugar. Dentro de las características físicas se destaca su función hidrológica, ya que forma las vertientes elevadas o zonas de recepción de las subcuencas que descargan directamente del río Lempa y río Sumpul. Es una zona de vital importancia para la producción de agua. En ella nacen unas 15 quebradas que alimentan 5 importantes ríos de la zona: el Sumpul, el Azambio, el Tamulasco, el Guastena y el Moto Chico. ¿Cómo llegar a este lugar? La Montañona se encuentra a unos 100 kilómetros de San Salvador. Y para llegar, ya sea pues por la carretera en Chalatenango, usted debe de tomar el desvío Limón, pasando por los municipios de Concepción, Quetzaltepeque, Comalapa y La Laguna, en dirección al lugar que se llama El Camalote o La Cuchilla. Son 19 kilómetros los que recorren en este trayecto. Después debe recorrer otros 5 kilómetros desde La Cuchilla o Camalote hasta llegar a la mancomunidad de La Montañona. Así es. Que estimados, vamos a continuar con este recorrido para que ustedes conozcan un poco más sobre la fauna, la flora de este lugar. En este impresionante recorrido, acá nos encontramos en un punto muy importante del destino de La Montañona y nos acompaña guía muy profesional,
el guía, su nombre. Mi nombre es Leonel Ernesto, ¿verdad? Soy guía acá a la Montañona. Pues aquí estamos para servirles. Se les invita a todo el turista que en este lugar acá, ¿verdad? En lo que estamos, en este lugar en donde es de la Punto 50, conocido como la Punto 50, en donde en tiempo de guerra fue un lugar súper práctico, ¿verdad? En donde había una arma que era más que todo ocupada para bajar helicópteros. En donde la importancia de este lugar, eso tenía, que era lo que era la Punto 50, acompañado un lindo mirador, ¿verdad? Que estamos aquí, en donde podemos ver parte de lo que es las vueltas, parte de aquí de Chalatenango, el centro, ¿verdad? Entonces se les invita, serán muy bien atendidos, somos alrededor de 12 guías, ¿verdad? Entonces nos los vamos a atender, les vamos a dar sus recorridos, tenemos caminatas, ya si las quiere a pie, en moto, en vehículo 4x4, en donde le vamos a dar una bonita información y más que todo viene a disfrutar de este clima tan agradable que tenemos acá en la Montañona. Estamos acá entonces, podemos identificar que aparte de la historia que embarca y que tiene este impresionante lugar, que es parte también de un momento histórico en nuestro país, lo cual fue la Guerra Civil. Entonces acá tenemos el guía, ¿sí? Y nos venimos para acá, para este destino, para conocer toda la información que nos van a proporcionar y lo que hay por conocer de este histórico lugar. Aparte de esto, nos va a comentar sobre la cantidad de especies, la cuestión ecológica que hay en este lugar, tanto especies de la flora y de la fauna. Ajá, sí. ¿Cuántas especies podemos encontrar acá también? Fíjese que de lo que son de la flora, encontramos aproximadamente especies de aves, encontramos aproximadamente 85 especies, y de lo que es de árboles encontramos lo que es 115 aproximadamente especies de árboles. Entonces eso le da una gran importancia a este lugar, ¿verdad? Donde hay aves, ¿verdad? Que, o sea, migran de otros lugares para acá porque por clima y por la vegetación, la alimentación es súper diferente. Interesante, entonces acá tenemos un lugar ecológico para poder disfrutar acompañados de nuestras familias. Podemos hacer cualquier tipo de turismo, ¿verdad? Ajá. Cualquier tipo de turismo, digamos, vienen a acampar, a hacer caminatas, como ya lo decía. Entonces, lo que tenemos más adelante, unos tatús, ¿verdad? Súper lindo, en donde fueron de gran importancia lo que fue en tiempo de guerra. Entonces, también tenemos bonitas cascadas, miradores. Entonces, lo que también podemos venir a hacer caminatas en la noche, en donde encontramos, podemos ver venados, cuzucos, diferentes especies de animalitos. Acá lo importante también es que el turista sea responsable, que hagamos turismo responsable, que cuidemos y protejamos este impresionante destino. Así es que nos acompañamos acá con el guía, vamos a continuar con este recorrido y vamos a conocer un poco más sobre la historia que tiene este destino. Y vamos poco a poco identificando cada uno de los lugares, porque realmente, créanme que este lugar es un pulmón realmente, de sí, todo el departamento, porque provee de afluentes de agua aproximadamente para 100.000 personas. Ah, para 100.000 personas. O sea, en lo que este lugar, ¿verdad?, es un pulmón, como ya dice usted, que, o sea, tiene bastantes vertientes de agua, en lo que dan, o sea, en lo que abastecen agua, lo que es casi todo Chalatenango. O sea, por eso se le dice también al turista, ¿verdad?, que es de cuidar este lugar acá, por lo menos de evitar los incendios, recoger la basura, porque sabemos que este lugar es uno de los únicos que nos van quedando ya aquí en El Salvador. Impresionante, en El Salvador, escúchalo, así es que véngase para acá, agarre sus maletas porque acá usted puede encontrar un centro de interpretación, los amables guías que van a dar sus recorridos por todo este lugar. Usted va a venir desde Chalatenango, desde San Salvador, desde donde sea, de allá del aeropuerto, y lo van a recibir para que usted se deje acompañar por todos los lugares y puntos que tiene este destino. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro recorrido. Continuamos, porque falta mucho que recorrer. Sigamos entonces. Como
Continuamos acá con nuestro recorrido en La Montañona, siempre invitándolos para que vengan y descubran también ustedes los impresionantes destinos naturales y culturales que tiene nuestro amado país El Salvador y nuestro departamento Chalatenango. Así es que nos encontramos acá en este punto de La Montañona que se llama... Acá, ¿verdad? Estamos en donde es el campamento La Suiza, ¿verdad? En donde este lugar pues tiene una gran importancia, en donde lo conocemos aquí como La Suiza porque lo que fue en tiempo de guerra, acá en este lugar, La Montañona, hubieron dos personas de Suiza que ayudaron lo que fue en gran parte a la guerrilla. Entonces, cuando ya terminó lo que fue el conflicto, ellas fueron para su país natal, ¿verdad? Entonces, ellas, antes de morir, pidieron que sus cenizas fueran enterradas acá. Por eso es que acá conocemos como el campamento Las Suizas. Ya escucharon parte de la historia y la cultura que tenemos acá en La Montañona y nos encontramos también rodeados de una vegetación impresionante, increíble, un clima totalmente diferente. Coméntenos también cuáles son los recorridos que se tienen en este lugar. Ah, fíjense que acá tenemos pues lindas caminatas en donde tenemos una caminata que es hacia el Cerro La Cruz, en donde se puede ver desde la zona aquí del campamento, la Punto 50. También tenemos otra caminata que es hacia el Cerro El Cielo y la otra caminata que es también que vamos hacia el Cerro La Campanera, en donde son unas caminatas súper bonitas, donde tienen unos lindos miradores que podemos ver parte de todo lo que es Chalatenango, en donde también acá, ¿verdad?, en este lugar donde estamos ahorita, estamos más o menos a 1800 metros sobre el nivel de mar. Entonces, donde podemos disfrutar de un rico clima, ¿verdad?, y las caminatas que son súper, súper bien, o sea, en donde usted puede disfrutar muchas cosas. Podemos apreciar todas las especies que hay acá, tanto la flora, la fauna, especies de aves, y tenemos acá además... los afluentes, mencionábamos de los recorridos, también podemos ir a algunas cascadas, algunas cuencas. Ah, sí, fíjese que podemos decir, ¿verdad?, lo que es algunas cuencas de agua, ¿verdad?, agua pues súper natural en donde la podemos tomar, que pues nos ayuda gran parte a nuestro cuerpo, y también podemos ir a unas lindas cascadas, en donde la primera cascada la conocemos como Lágrimas de La Montañona, ¿verdad?, y la segunda cascada se conoce como La Quebrada Grande. Les invitamos, van a ser muy bien atendidos acá a este lugar, ¿verdad?, pues lo invitamos que vengan con sus familias, amigos, a disfrutar de este lindo lugar en donde hay zonas de campamento. También tenemos cabañas donde se pueden quedar, ya sea con su pareja, con su familia, pues van a ser súper atendidos. Bueno, acá está la invitación, podemos hacer turismo familiar, turismo deportivo, turismo ecológico, turismo de agro, porque también tenemos ciertas zonas de cultivos en las cuales también podemos nosotros disfrutar. Dentro de las zonas de cultivos que tenemos acá en La Montañona, ¿cuáles son? Dentro de las zonas de cultivos tenemos acá en La Montañona, ¿verdad?, lo que es chan, para, o sea, hacer lo que es el fresco de chan, ¿verdad? Tenemos también pues, lo que es elotes, o sea, para hacer el atol de elotes se siembra maíz, también naranjas, mandarinas, limas y limones, para también tomar el rico fresco de limón, ¿verdad?, que también acá se le ofrece acá en La Montañona. También lo que es la comida típica que tenemos acá en La Montañona, que es más que todo la sopa de gallina india. Bueno, ya escucharon, aquí tenemos el combo completo, el paquete turístico completo, están las caminatas ecológicas, podemos presenciar también agroturismo, paisajismo, avistamiento de aves. En este clima rodeado de naturaleza, flora y fauna, hay que ser conscientes también del turismo responsable. Y ¿por qué no? Pues de hecho nos venimos desde Chalatenango apreciando cada uno de los lugares y los municipios para poder llegar a este impresionante destino que es un pulmón de Chalatenango y también del Salvador. Así es que la invitación acá está por parte de nuestro guía, que se complementan con todos los servicios, los recorridos, las caminatas, campamentos, si usted quiere alojamiento en cabañas, ya lo mencionábamos, si usted quiere... un paquete también en recorrido a caballo, me mencionaba que se puede. Sí, también tenemos recorrido lo que es a caballo, ¿verdad? Si lo quiere también en moto y en vehículos 4x4, para que usted venga a disfrutar de este hermoso lugar.
Bueno, ya está la invitación para que vengamos a disfrutar. No se pierda de cada uno de estos segmentos en Vagando con PH. Por favor, no olvide suscribirse, pero comparta, comparta para que más personas conozcan de estos impresionantes destinos naturales y culturales de nuestro país. La invitación es para los nacionales y los internacionales también. Así es, para los internacionales también, pues serán muy bien atendidos, como ya les decía, ¿verdad? A este lugar, acá a la Montañona, en donde tenemos un cierto grupo de guías, ¿verdad? Turístico, en donde les van a dar una linda información, las caminatas, donde ellos los van a andar acompañando, ¿verdad? De cualquier duda y pregunta, ellos van a responder. Muy seguro, por cierto. Y acuérdense, por favor, no olviden suscribirse, compartirlo, se repito, deje su like y deje su comentario para conocer un poco más de todos los destinos que están acá. Así es que nos vemos en el próximo segmento de Vagando con PH. Saludos. Saludos.